Saludos cordiales, mis queridos amigos y amigas. Le mando un fuerte abrazo de aquí de mi país, Ecuador. Seguimos con este bonito proyecto de la construcción de 5 metros de frente por 7 metros de fondo. Quiero por favor invitarles a pasar a mirar lo que hemos avanzado en esta semana. Ya hemos hecho lo que es el enlucido, el repellado. Todo está a plomo, a nivel. También hemos sacado filos de las puertas. Todo eso, mis amigos, lo van a ver en este video. Hemos hecho el piso del baño, las instalaciones. Todos mis queridos seguidores. También quiero aprovechar, mandar un saludo a mi amigo, colega, constructor Juanito Delgado, de parte de su hijo que vive en Perú. Hoy por hoy, mi amigo Juanito Delgado está en Venezuela, pero su hijo le manda un fuerte abrazo y también yo le mando un fuerte saludo de aquí, mi país, Ecuador. Entonces, como les decía, he dejado aquí, en este video aprendan cómo se hizo de sacar filo, porque aquí hay un secreto. En el interior de esto hay un secreto que ustedes lo van a ver. También le he enlucido lo que es una columna en el cuarto de la niña. Miren, mis amigos, es una chulada de columna, ¿sí ven? Está a escuadra, está a nivel, está todo perfecto. Y todo este trabajo lo he hecho en la mañana. Son 20 metros, mis queridos amigos. Y por cada metro lineal se cobra en mi país Ecuador $2. Imagínense, son 20 metros, son $40 que lo he hecho en la mañana, ¿ok? Entonces les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita. Y cuando vean los comerciales, por favor, que lo miren de principio a fin, ¿ok? No les canso más. Entonces vamos a ver el video, ¿ok? Bueno, aquí ya tenemos hecho 3 huequitos. 1, 2 y 3. Es muy importante al momento que vayamos a poner ya los tacos fixer, nos va a quedar súper bien. Aquí tenemos lo que es la tina de plástico. Y la composición, mis queridos amigos, es una porción de cemento y una de arena. Aquí está listo, está mezclado. El agua debemos agregar de a poco conforme vayamos necesitando. ¿Ok? Le vamos a mezclar bien. No se olviden, por favor, de utilizar guantes. Porque ustedes saben que el cemento a lo largo les puede perjudicar la piel. ¿Ok? Así es, mis queridos amigos. Aquí estoy apartando dos porciones. La parte de acá es más espesa, donde vamos a llenar ya los huequitos. Y la parte más bastante es para ya el sacado filo, ¿ok? Así debe quedar la composición de la mezcla, miren. ¿Sí ven? Este es el punto. ¿Ya? Ahí está listo. Después de 5 minutos volvemos a batir y ahí nos queda ya listo para poder trabajar media hora. Podemos trabajar tranquilamente. Aquí hace unos 20 minutos hice este rellenado aquí en el filo y ahora ya se puede rebobinar. Muy importante cuando utilizar una espátula, una llana de goma como esta, pequeña, delgada, para poder sacar los filos. ¿Sí ven? Así se hace este tipo de trabajo. Tenemos que botar agüita, recuerden. Ok, mis queridos amigos, ¿sí? La vez anterior estaba este baño, ¿se acuerdan que hicimos la instalación? Pues ahora ya está enjarrada, está enlucida. Por eso ahora estoy sacando ya los filos. Para seguir con este trabajo y poder terminar lo más pronto posible. Sí, mis amigos, miren. Ahora sí ya procedo a sacar las vinchas. Ahora ustedes se preguntarán cómo lo hice. Pues aquí tengo una varilla de 8 líneas de 70 centímetros de largo. ¿Ok? Ahora les voy a enseñar, mis amigos, cómo se hace. ¿Ok? A 5 centímetros debemos hacer una patita. Ponemos derechito siempre que quede hacia arriba. ¿Ok? Ahora hacemos el otro lado, la otra patita. Ponemos el pin en medio y lo cerramos. Ahí nos queda igualito, mis amigos. ¿Sí ven? Ya tenemos, ¿ok? Y nos sirve para ajustar
Ahora sacamos. Recuerden que debemos utilizar codales de madera y también de aluminio. Ambos sirven. Ya, mis amigos. Ahora vamos a proceder y a hacer el trabajo en la entrada de la puerta. Recuerden poner las vinchas, las prensas cerca de uno para poder agarrar. Ok, mis amigos, cambiamos y ponemos. Cerramos un poco para que haga más tensión. Y ahora ponemos en el medio para que nos quede mejor. Este lado ya está, ¿no es cierto?, con nivel. Ahora es importante y es solamente de medir. Tanto arriba, medimos, nos da 91. Y abajo lo mismo. Cuando falte un poquito, le damos un golpecito hasta que nos dé la medida exacta. Ok, mis amigos. Entonces, como ya está listo, ahora ya vamos a hacer lo siguiente. De la parte del codal de aluminio debemos poner la escuadra, porque la pared tiene escuadra, ¿no es cierto? Tanto abajo como arriba, y ahí nos queda bien, ¿sí ven? Ok. Ahora vamos a poner el nivel, vamos a comprobar. ¿Sí ven? Ahí está, nivelito, mis amigos, ¿sí ven? Ahora, ¿qué les parece si le ponemos la plomada más para comprobar? Porque este nivel es un nivel profesional y la plomada y el nivel queda bien. Así es, mis queridos amigos, Ahí está. Así nos debe quedar. Como un péndulo. De izquierda a derecha, derecha a izquierda. Una línea de roce. Así es, mis amigos, Y nos queda bien. Entonces hemos comprobado y está súper bien. Ahora sí, ya es el momento. Va donde vamos a poner. Ahora la mezcla más seca que lo hice de apartar. Vamos a empezar a llenar los huequitos, como les decía. Así cuando venga el señor que pone las puertas, no vaya a tener ningún inconveniente. La primera medida está a 35 centímetros. La segunda a 75 y la tercera a 1,72 m. ¿Ok? Ahí. Ahí se hace fácil, como les decía, al momento de poner la puerta. Y nos va a quedar garantizado el trabajo y el dueño, todos van a quedar muy bien. Y no le van a hablar al maestro, no le van a decir nada, mis amigos. ¿Sí ven? Así se debe hacer. Y de paso nos ahorramos un poquito de mortero. Ahora, aquí tenemos la mezcla, ¿no es cierto?, ya reposada, lista para ser trabajada. Muy importante, recuerden usar guantes. Ahora colocamos una capita fina, haciendo presión para que en los poros del bloque vaya a ingresar el mortero. Todo el área debemos regar uniformemente. ¿Se ven? Recuerden, una capa fina primero. Hacemos presión. Y ahora sí, con las dos manos, agarramos más mortero y lo mandamos de arriba, hacia arriba, perdón. Una capa más gruesa. Así es, mis queridos seguidores, cómo se hace este tipo de trabajo. Facilito. Haciendo presión con el guante. Tiene que ser de caucho. Hacia la derecha, hacia la izquierda, como una palmera, ¿ok? Y seguimos hacia arriba. Ya vamos cerca. Hacemos presión con las dos manos. Sí me están entendiendo, mis queridos seguidores. Ahora utilizamos una escuadra grande. Es importante una escuadra porque es más fácil para cortar. ¿Sí ven?
Ahí corta mejor y va quedando bien. Así es, mis queridos seguidores. Espero que me estén entendiendo. Ya. Ahora grabamos otro poquito donde falta. Vamos a poner hasta completar. ¿Ya ven? Facilito, mis amigos. Ustedes lo pueden hacer viendo este video. Recuerden, cualquier inquietud que tengan, por favor escríbanme a mi WhatsApp, mándenme un audio y yo igual les respondo. Cualquier forma, cotización, de pronto algún plano, todo eso completamente gratis. Ustedes, por favor, escríbanme al 099-10-32-916. ¿Ya? Ok, gracias por seguir viendo mis videos, por suscribirse, por todo eso. ¿Ya? A lo que le quería decir, mis amigos, que cuando usted hace este tipo de trabajo, el día debe estar así, sombrío. No debe estar haciendo sol, porque caso contrario, el cemento se va a fraguar rápidamente y vamos a tener problemas. Ya, mis amigos, en este momento les voy a enseñar cómo sacar filo en una columna. Mientras fraguo un ratito allá, vamos a empezar acá. ¿Qué les parece? Ok. Aquí también les muestro ya el baño, si se fijan, ya está terminado. Aquí solo hay que poner la cerámica y listo. Una mañana hice esta ventana, hice también la de acá. Saqué el filo de aquí. ¿Sí ven? El otro baño, todo eso. Y el total da un... Con la chita de Daniel Boom, vamos a empezar a picar. ¿Ok? Recuerden que debemos afilar el hacha y darle cortecitos seguidos, ¿ok? Lo estamos lastimando la columna para que pueda ingresar el mortero nuevo. Ok, mis amigos. Mientras que aquí nos queda unos minutitos hasta que frague. Y así podemos regresar a hacer la terminación. Ya aquí tenemos un sobrante de las columnas que nos... Entonces también podemos utilizar como prensas. Las argollitas también sirven, mis amigos. ¿Okay? Ya, vamos a utilizar el codal de aluminio y el codal de madera. O la regla de madera y la regla de aluminio. Como les decía, ambas sirven. Ya. Ahora lo juntamos. Hacemos presión con la rodilla. Primero arriba, ahora abajo. Recuerden, como les decía, debemos medir arriba, abajo. Tiene que medir la misma medida porque ya la pared tiene plomo, tiene nivel. Ya, ambos lados igual. Comprobamos que las medidas estén igual. Y el grosor del mortero va de medio centímetro en la parte interna de la casa, pero si claro, lo hacemos en la parte externa, podemos reducir 1 centímetro hasta 1,5 centímetros. Cabe recalcar que aquí es la parte interna y ustedes saben que va con techo, va empastado, pintado, y ahí no vamos a tener ningún problema. Ok, entonces es el momento de mojar. Mojamos bien la columna. Ya en la mañana igual mojé bastante y ahora voy a remojar para que agarre bien, como dicen mis amigos de México, para que amarre. Ya. Debemos esperar que un poquito se seque porque caso contrario, si nosotros lo ponemos en la mezcla ahí, se nos va a chorrear hacia abajo. Ok, ahora ya tenemos aquí la mezcla lista. Vamos a utilizar la llana de fierro. ¿Sí ven? Aquí ya va cambiando de color, si se fija. Abajo falta un poquito, pero bueno, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Ya. Vamos a poner un balde en el piso para poder avanzar hacia arriba. Ya. Ok. Entonces, con mucho cuidado, empezamos a hacer presión. Ya.
Cómo estar empastando facilito, mis queridos seguidores, ¿sí ven? Vamos untando. Y ahora, antes que frague, tenemos que hacer el corte. Con la misma llana vamos haciendo de cortar. Ya, ya tenemos una parte. Ahora continuamos más abajo. Facilito, ¿sí ven? Ya. Ok. Y cortamos. Recuerden que cuando la pared está un poco... Está un poco aguada la mezcla, perdón. No vayan a poner en la pared tirando polvo. Eso no se debe hacer porque la recomendación del cemento dice que no debe uno arrojar nada de cemento con polvo. Polvo de cemento, ¿no? Sino que debemos dejar que frague normalmente para poder trabajar, que quede bien. El cemento va fraguando de a poco y ustedes pueden regresar como aquí. Dejamos que frague un poquito acá, hacemos acá otro trabajo y regresamos al primero, al segundo y al tercero. Y así vamos haciendo poco a poco. ¿Ok? Quiero pedirles por favor una disculpa, lo que pasa es que estuvimos grabando este video y en el momento no nos dimos cuenta que se nos acabó la batería del transmisor. Y por eso es que en el minuto 30 ya nos dimos cuenta y cambiamos las pilas y ya va a haber audio. Así que mis queridos amigos, estoy aquí narrando esto. Espero que me sepan disculpar cualquier equivocación. Ok. Ya, mis amigos, entonces aquí como ya está fraguado, ¿no es cierto? Botamos un poquito de agua y donde falta le vamos a poner con el guante untando de abajo hacia arriba, ¿sí ven? Ok. Así lo hacemos ya de rebobinar y vamos a agarrar las fallitas y nos va a quedar un filo bonito, ¿ok? Ahora, nunca van a hacer de afuera hacia adentro, no, porque ahí se les va a despegar. Siempre presionamos y empujamos hacia la derecha, ¿ok? ¿Sí ven? Facilito, ¿ya? Y ahora rebobinamos, ¿sí ven? O repellamos, enlucimos, corregimos la falla. Recuerden que debemos mojar, utilizar un poquito de agua para que se vaya fusionando las partículas y nos vaya quedando bien. Ahora aquí tengo un poquito de una rebaba del repello. ¿Okay? Vamos de arriba hacia abajo. Ya. Así es, mis queridos seguidores, ¿sí ven? Cómo se hace este tipo de trabajo de sacar filos. ¿Ya? Ok, mis queridos amigos, ¿ya? Ahora vamos a la parte interna del baño. ¿Sí ven? Debemos cortar de la misma manera. ¿Sí ven cómo queda? Ahí queda como filo. Aquí una puerta de aluminio. El ancho de la puerta quedó de 63, ¿sí? Sí, quedó bien. Es un ancho normal de una puerta. Ya. Mientras dejamos que frague la columna, he venido a hacer aquí de agarrar estas fallitas, estas rebabas. Así se debe hacer el trabajo cuando... Porque si ustedes solo se agarran a la columna, es más problema. ¿Sí ven? Así hacen más. En el día pueden hacer unas tres ventanas, dos pilares. Muchísimos, mis amigos. Y se ganan más dinero. ¿Ya? ¿Sí ven cómo va quedando un solo cuerpo? Ok, mis amigos, continuamos.
Mando un fuerte saludo, un abrazo a todos mis amigos de México, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, a todos mis queridos amigos que me están viendo en este momento. Como les decía, pido disculpas por el audio, ya que es diferente narrar algo que simultáneamente uno se esté hablando, explicando, es mejor. Pero bueno, lo importante es que ustedes vean las imágenes y entiendan. Ya, entonces nos vamos ya hacia acá. Este ya está. De la misma manera, tocamos con la yema de los dedos. El momento que ya se puede tocar, automáticamente es la hora de girar la paleta. Ok, mis amigos, si ¿sí ven? Solito va fraguando. Y ustedes pueden seguir haciendo el acabado. Ok, mis amigos, ya. Espero que les guste la construcción, que es bonita, la construcción es muy buena. Se gana mucho dinero. Se gana mucha lana, como dicen mis amigos de México. Ok, mis queridos seguidores. Recuerden que la composición, como les decía, de la mezcla es de una porción de cemento y una porción de arena. Ya es el momento de sacar las prensas con mucho cuidado, siempre hacia atrás, no hacia adelante, ¿ok? Porque se puede venir con todo. Presiona, mucho cuidado, y tira hacia arriba. O lo pueden golpear con la cabeza del bailejo o de la cuchara, ¿sí ven? Ok, le da un golpecito de arriba y otro abajo y sale. Ya está. Ahora eso después de un ratito lo vamos a corregir igual las fallitas, pero antes que eso vamos a la columna. ¿Qué les parece? Ok. Ahora para emparejar igual mojamos. Botamos agüita. Y rebobinamos. Ok, mis amigos. Era de grabarles también lo que hice las ventanas, lo que hice los otros filos, pero por lo que los videos se hacen muy largos, solo le dejé la columna y la parte que ustedes vieron hace un momento. Ok, mis amigos, porque también se hace muy largo el video y puede ser que de pronto alguien no vaya a tener tiempo para ver tan largo video. Pero bueno, mis amigos, lo importante es que ustedes me escriban, como les decía, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, háganmelo saber. Ok, aquí les quiero decir que como este filo fue sacado hace unas horas y ya está empezando a hacer calor, entonces debemos botar agüita. ¿Sí ven? Botamos agua en el filo. Todos los filos que hice, también en la ventana del baño. Al airito se ve, mis queridos amigos. Clarito podemos observar que está fresco, ¿ok? Botamos agüita, recuerden. Ahí no se va a fisurar. Porque el cemento necesita hidratarse, ¿ok? Ok, mis queridos seguidores. Aquí les comparto mi experiencia como constructor, como les digo. ¿Ya? Ok. Entonces ya hemos hecho, ¿no es cierto?, todo esto. Ahora vamos a hacer rebobinar otra vez. ¿Ya? Porque el rato se me pasó un poquito el agua, entonces esperé que un poquito fragüe. Entonces ya. ¿Ya? Ahora seguimos haciendo ya el remate. Donde falta un poquito de mortero, lo ponemos. Y con mucha delicadeza lo seguimos sacando el filo. No sé cómo le digan en su país, pero aquí le decimos vamos a sacar filo de las ventanas o de las puertas. Ok. Ya,
Entonces, los puntos que pusimos, ¿no es cierto?, de relleno del bloque, debemos tener las medidas y cuando venga el señor carpintero, tenemos que darle las medidas y así no va a cometer errores de poner el taco fixer en la parte hueca del bloque. Ok, mis amigos, ya. Nunca se debe hacer en seco, la paleta seca, sino siempre mojando. Porque cuando ustedes mojan, ahí se va a emparejar bonito y va a quedar bien. Ya. Bueno, mis queridos amigos, aquí falta un poquito. Recuerden untar con el guante. Ya. Esperemos que en los próximos días ya pueda hacer la escalera. Si ven la parte hueca que se ve ahí. Lo que pasa es que todavía el dueño del encofrado no lleva, no saca las formaletas. Porque ya quiero hacer la escalera para mostrarles a ustedes cómo se hace. Sí, mis amigos, entonces ya vamos terminando. De poquito le vamos dando. Ahora es el momento de sacar las vinchas, las uñetas, las prensas, las argollas, como ustedes la quieran llamar. Con mucho cuidado. Vamos con la rodilla ayudarnos un poco. ¿Ya? Ok. Ahora sacamos con mucho cuidado. Ya está listo. Ahora limpiamos la regla de aluminio para que no se vaya a pegar el momento que vamos a poner ya en el otro lado. Porque vamos a sacar el filo de la parte más pequeña. Aquí tengo dos tablas ya listas que me las he cortado, las he unido previamente. ¿Ok? Ponemos provisional. Y vamos a presionar despacio, no mucho. Ahora, de la misma manera, aquí he puesto un clavito y lo vamos a presionar en la parte alta. Ya, ok. Ahora, aquí es muy importante que ustedes sepan que debemos poner nivel. ¿Sí ven? Ya ajustamos un poquito. Ya está, mis amigos. Y les cuento que le puse a nivel y nos quedó igual. Ok. Entonces es el momento de poner igual. Debemos untar de abajo hacia arriba. Con mucho cuidado. Ok, mis queridos amigos. Si se fijan, el filo de la parte izquierda está un poquito fisurado. Lo que pasa es que ese día que estuve haciendo el baño, mi ayudante le estuve enseñando y le puso mezcla y después le dije que agarre bote agua y no ha botado, entonces por eso está trizado. Pero eso no es problema porque igual ahí va el umbral de la puerta de madera y ahí lo vamos a corregir con empaste y nos va a quedar bien. Ok, bueno, mis amigos, entonces seguimos con el trabajo, seguimos dándole. Ya vamos casi cerca de terminar. Este trabajo es facilita de hacer. Ok. Recuerden utilizar la cuchara. Ya. Y la mezcla debe estar, como les decía, una composición de 1 a 1. Una porción de cemento, una porción de arena. Y no debe estar la mezcla ni muy aguada ni muy seca. Ok. Bueno, mis queridos amigos, entonces
Ya vamos casi terminando. Okay. Ahora recuerden, aquí lo más importante para que no les vaya a quedar torcida la columna, utilizar una escuadra, y lo van cortando igualito, mis amigos, ¿sí ven? Ahí no les va a quedar torcida, va a quedar bien bonito, mis amigos, les va a quedar bien. No le van a tirar de arriba hacia abajo, no, porque se les puede salir. ¿Sí ven? Es de abajo hacia arriba. Ok. Ya. Aquí está un poquito. Le vamos a poner hasta que quede bien. Ya. Ya, mis amigos. El exceso vamos a limpiar siempre el piso, debe estar limpio. Bueno, recuerden que debemos botar agua para que se pueda emparejar para poder pasar ya la paletita de goma. ¿Okay? Ok, si ven, mis amigos, sí va quedando esto. Ahí va, va sellándose los poritos, ¿sí ven? Ahí. Bueno, mis amigos, ya tenemos, ¿no es cierto?, en un lado. Ahora vamos a proceder a sacar las prensas o las tablitas que hemos utilizado para que no se nos vaya a mover. Ok, ahí, mis amigos, ya. Ahora vamos a retirar con mucho cuidado. Ahí. Si ven, mis queridos seguidores, como queda, como gilet. Ya. Ahora, de la misma manera, vamos a utilizar la paleta de goma, un poquito de agua, y le vamos a hacer el acabado, ya. Siempre mojando, recuerden. Ya. Ok. Si ven, mis amigos, qué facilito que es el trabajo. Como les decía, este trabajo cuesta $2 el metro lineal. Ya. Falta, lo vamos a poner un poquito arriba, ahí. Ok, mis amigos, ya ahí está, ahí va dando, ya. Ya, así es. Ahí sí. Ya está. Ya está, mis amigos, ya. De la misma manera, procedemos a poner la regla ahí. Ahí, mis amigos, ¿sí ven? Con mucho cuidado, igual aplastamos de ahí. Ya. Y ponemos la otra regla en el piso. Ahí está. Aquí ya no ponemos nivel ni plomada, no. Solamente hacemos con medida. A ver, mis queridos seguidores, para poder medir el ancho de la columna y que nos quede igualito, tanto abajo como arriba, debemos ayudarnos de una llana, ¿ok? Ponemos la llana así y ahí medimos. ¿Sí ven? Tenemos 22 y medio. Lo mismo le medimos arriba. Ahí, 22 y medio. Ahí está igualito, mis amigos, ¿ya?
Y ahí el procedimiento es el mismo, debemos poner la mezcla. Y empezamos a untar. Ok. Sí, mis amigos, ¿ya? La composición de la mezcla, recuerden, una porción de cemento, una porción de arena. Ahí les va a quedar garantizado el trabajo. Ya. Ok. Vamos a utilizar la escuadra, vamos a ver si entra porque este espacio está un poco reducido, pero vamos a ver, ¿ya? Ok, sí vale. Y hablamos hacia arriba. Ya. Vamos a la parte de abajo. Ahí está. Vamos, seguimos con la escuadra, recuerden. ¿De dónde empezamos? Aquí. ¿Dónde nos quedamos? Aquí, ¿no? Ok. Está medio incómodo, pero bueno, ahí le damos ya. Ok. Bueno, hemos dejado secar unos 5 a 10 minutos. Ya. Ahora sí vamos ya a retirar las reglas de soporte. Vamos a darle un pequeño golpecito. Arriba abajo. Ya. Y retiramos, ¿ok? El agua es importante. No se olviden, por favor, de utilizar agua. Ahí. ¿Sí ven? La diferencia. Si se fijan, no está nada electrizado. Es por lo que estamos haciendo en una temperatura óptima. El día está... está bastante gris la tarde. Recuerden, no vamos a hacer este trabajo cuando está haciendo sol, porque se nos va a cuartear. Ya. No importa si queda unos como huequitos, porque ahí va el empaste. Y mejor que quede algo un poquito rústico para que el empaste se diera mejor. Ya está. Ya. Ya, mis amigos, así es como queda. Ahí vamos a medir. ¿Cuánto tiene? 22
tres líneas, ¿no? Ahora vamos a medir acá. 22, tres líneas, está igualito. Ya misteriosamente, recuerden que para empastar deben, siempre se debe limpiar la parte de acá, la esquina. No van a dejar mezcla. Siempre debe quedar así, mis amigos. Miren, al momento de empastar, no tengamos ningún problema. Ya. Ok. Ahí está. Ya. Bueno, mis amigos, esto es todo en este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita y compartir con sus amigos. Les mando un fuerte abrazo de aquí, de mi país, Ecuador. Y nos vemos la próxima en otro video más. Cuídense. Chao, chao.